Mi video previo, cómo funciona el refrigerador, tuvo un recibimiento aceptable, por lo cual ahora estoy haciendo otro experimento. Vamos a platicar sobre cómo funcionan los audífonos que cancelan el ruido exterior y de dónde viene esta magia. Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros. Bienvenidos, yo soy Ciencia Reyes. Y yo, Cintia Reyes. Tenemos que comenzar por algunos conceptos para que la explicación final tenga sentido. Así que, ¿qué es el sonido? Con frecuencia... No, la frecuencia es otro concepto, no cambies el tema. Decía que cuando pensamos en el concepto de sonido, en muchas ocasiones pensamos en ondas. Inclusive nos han sugerido pensar en las ondas en el agua, las olas. Y entonces imaginamos el sonido como ondas en el aire. Así que demos un paso atrás para clarificar qué quiere decir esto. Seguro que alguna vez has visto una bocina, quizás hasta has abierto una. Esencialmente se trata de una bobina o solenoide, un diafragma, un imán y un cono. Como platicamos en este otro video, específicamente cuando platicamos sobre los descubrimientos de Faraday, cuando se pasa una corriente por una bobina o solenoide, se crea un campo magnético. Ese campo magnético interactúa con el imán, bien sea mediante atracción o repulsión. El sentido de la corriente en el solenoide cambia la polaridad del campo, y eso significa que controlando la dirección de la corriente, controlamos si el imán se siente alejado o atraído de la bobina, si se pega o se aleja. Y si esto se hace varias veces por segundo, provocaremos un golpeteo o vibración como una respuesta en el imán. El imán a su vez está adherido al diafragma que transmite esta vibración al cono, cuyo propósito es que esta perturbación mueva más aire, el aire que tiene enfrente. Si no hay aire u otro medio que contagiar de movimiento, entonces no hay sonido. Lo que me lleva a un tema lateral. ¿Hay sonido en el espacio? Quizás ya has escuchado que en el espacio hay vacío. En realidad no es un vacío tan absolutamente perfecto, pero las moléculas de gas y polvo cósmico están muy alejadas entre sí y para fines prácticos no forman lo que llamamos un medio continuo y no propagan el sonido. Con lo cual, los disparos láseres de Star Wars y las explosiones, sí, son fantasía. Entonces, ¿la solución sería eliminar el espacio para que ya no haya sonido? No. Regresando al sonido, el medio a través del cual se puede transmitir no solo es el aire. En mis tiempos, era un experimento usual la construcción de un teléfono que se usa con un hilito tensado entre dos vasos desechables. Este hilo funcionaba como el medio a través del cual la vibración de las moléculas se iba contagiando. Esto quiere decir que mientras tengamos moléculas lo suficientemente cerca unas de otras, se puede transmitir vibraciones. Esto puede ser aire, agua, otros fluidos o sólidos. Ahora, volviendo a la bocina. Cuando se mueve el cono hacia adelante, impacta las moléculas de aire que tiene enfrente, empujándolas contra sus vecinas y provocando una especie de hoja comprimida de moléculas que se mueven hacia adelante a la velocidad del sonido. Cuando la bocina se mueve hacia atrás, provoca una región de gas enrarecido justo detrás de la hoja de aire comprimido. La bocina vibrará varias veces en segundo repitiendo este ciclo, y estas vibraciones que se transmiten en un medio es lo que llamamos sonido. Es como si fueran conchas concéntricas de presión de aire y gas enrarecido que se van moviendo y expandiendo a partir de la fuente. Este aumento de presión en el aire y el gas enrarecido se representan gráficamente como una onda. Las veces que se repite este ciclo en un segundo es lo que llamamos frecuencia. Distintas notas musicales tienen distinta frecuencia. Volveré a esto un poco más adelante. ¿Qué opciones tenemos si queremos silenciar el sonido? La primera ya la mencioné, es el hecho de que no hubiera moléculas de aire o un medio para que pudiera contagiarse el movimiento de las moléculas. En el otro extremo tenemos la posibilidad de tener materiales muy densos, es decir, donde las moléculas estén muy cerca unas de otras.
Y ya dije que hay un experimento que hicimos de niños en el que transmitíamos el sonido con un hilo. Pero imagina ahora que delante de nuestra bocina ponemos una enorme y pesada placa de acero. Este es un material muy duro, de manera que cuando contra este material choca el aire presurizado y el aire enrarecido, ocurre un choque elástico. El sonido rebota otra vez hacia la bocina. ¿Sabes en qué lugar de tu casa puedes comprobar esto? En el baño. El azulejo es muy duro y masivo comparado contra las moléculas de aire, de manera que la mayor parte de la energía regresa y por eso cuando hablamos en el baño escuchamos nuestro propio eco. Claro que aún si pusiéramos un bloque grande de acero frente a la bocina, parte de la energía le atravesaría y las vibraciones, aunque amortiguadas, se replicarían también detrás del acero. Imagina ahora, en lugar de un bloque de acero frente a la bocina, una cobija o un plástico poroso tipo foamy. Cuando el aire presurizado choca con esta superficie, la superficie se deforma y esto disipa energía en forma de fricción y un ligero movimiento en el material. Esto permite que la vibración que se contagia a la tela sea menos intensa que el sonido inicial. Por eso es que las cabinas de audio profesional tienen este tipo de material en sus paredes, material porosito. Quizás tú has implementado estrategias para cancelar el ruido, como cuando no quieres escuchar algo y te tapas los oídos. De hecho, hay tapones de oído industriales que se usan para reducir varios decibeles el ruido. Estas son, en efecto, maneras de amortiguar el sonido. Aunque seguro que esta no era la solución que esperabas que te contara cuando dije que hablaríamos de cancelación de ruido. Así que sigamos con otras posibilidades. Ahora, es muy probable que alguna vez hayas visto representaciones en forma de onda del sonido. Esto que te muestro en pantalla es cómo se representa en el osciloscopio la nota La a 220 Hz. Esto significa que esta onda completa aparece 220 veces en un segundo. ¿Cómo se emite este sonido? Pues se emite cuando una cuerda vibra 220 veces en un segundo, o regresando al tema de la bocina, cuando el cono vibra 220 veces en un segundo. Y esta otra representación también es La, pero es la siguiente octava hacia arriba. Su frecuencia es de 440 Hz, el doble. Esto significa que vamos a ver la onda dos veces más que la vez anterior. Te muestro juntas las representaciones de sus ondas. Esto que te estoy mostrando es un monocordio de Pitágoras. Es un instrumento de una sola cuerda que permite modificar la distancia que se permite que la cuerda vibre. Lo que Pitágoras encontró jugando con algo parecido a esto es que, así como te acabo de mostrar las ondas de 220 y 440 Hz, que son la misma nota pero a una octava de diferencia, si hace sonar una nota en el monocromio y luego seccionas a la mitad la longitud, obtienes también la misma nota, pero a una octava de distancia. ¿Y todo esto qué quiere decir? Quiere decir que las ondas sonoras, como las representamos gráficamente, la frecuencia en la que se emite un sonido, el tamaño físico de estas ondas de mayor presión en el aire y el tamaño de la cuerda con la que se emite el sonido, están todas relacionadas. Ahora lo que te muestro son dos fuentes diferentes. Las dos emiten una frecuencia de 220 Hz, de manera que las señales se suman. Esto se refleja en que el volumen del sonido aumenta. Lo interesante es que si movemos las ondas de manera que, en lugar de que coincidan las posiciones de todas las partes altas y todas las partes chiquitas, si las desfasamos para que la parte más alta de una onda coincida con la más baja de la otra, el sonido se cancela. El equivalente físico es como si llenáramos las zonas de gas enrarecido con una onda de presión y las ondas de presión se acoplaran con gas enrarecido, neutralizándose mutuamente. Y me dirás, está bien padre ver esto en una pantalla, pero físicamente, ¿cómo lo logramos? Como Pitágoras demostró, hay distancias físicas que nos permiten relacionar el tamaño de onda y la frecuencia. De manera que si pones dos bocinas tocando exactamente la misma nota, La, y luego físicamente mueves una bocina hacia adelante, encontrarás eventualmente dos posiciones interesantes. Una donde las ondas se suman y el volumen será mayor, y otra donde el sonido comienza a cancelarse.
Entonces, la solución para eliminar un sonido es emitir un sonido idéntico en una posición específica. Pues podría ser una manera, pero no es la manera más práctica. Otra forma de obtener el mismo efecto, de nuevo con el ejemplo de las dos bocinas, es invertir la polaridad en una de ellas. Esto cambiará la posición de las ondas porque cuando cambiamos la polaridad en el solenoide, le estamos cambiando el signo y con esto estamos invirtiendo todas las posiciones del imán y por lo tanto el ritmo de la onda que se emite. Para hacer esto todavía más difícil, quiero mostrarte esto. Este es otro osciloscopio, un osciloscopio virtual. Notarán que reacciona a mi voz, pero a diferencia de las notas musicales que tienen una frecuencia definida, un movimiento regular, aquí la señal se ve toda por ningún lado. Estas ondas que viste podríamos decir que son combinaciones de notas distintas. En estas dos imágenes te muestro combinaciones de frecuencias diferentes y espero que notes que hay ciertos parecidos entre algunos de esos patrones y lo que viste con mi voz. El mérito de la solución ingenieril a este problema es del Dr. Amar Bose, profesor del MIT, quien en 1978, atormentado por el ruido de motor de un avión en el cual viajaba, decidió dedicar años y miles de dólares para llegar a una solución. De hecho, la marca de los audífonos de cancelación activa de ruido, que se llama Bose, lo hace precisamente por su apellido. Así que, finalmente respondiendo a la pregunta del video, lo que hacen los audífonos de cancelación de sonido de manera activa es tener micrófonos para captar el sonido, y este sonido luego es reproducido en dirección a nuestros oídos con un desfase en las ondas para que se cancelen mutuamente. A esto se le llama interferencia destructiva. De hecho, los celulares también lo tienen. Tienen dos micrófonos, uno en el cual nosotros hablamos con nuestro interlocutor cuando estamos en una llamada y otro que lo que hace es justamente estar identificando los ruidos que no son de nosotros y por eso ese micrófono suele estar orientado en otra posición. Con toda esta explicación, espero que sea lógica la razón por la cual son más eficientes con sonidos predecibles este tipo de audífonos. Sonidos predecibles y repetitivos, como el propio ruido de un motor de un avión. Quiero agregar un par de cosas a este video. La primera es que el tema de las posiciones de las bocinas al emitir sonido es una parte muy importante del trabajo de los ingenieros de sonido que colocan estos enormes arreglos en los lugares donde hay conciertos masivos. En este tipo de lugares hay bocinas cerca de los artistas y quizás algunos centros de metros más adelante hay otro juego de bocinas y así sucesivamente. Si todas las bocinas emitieran el mismo sonido exactamente al mismo tiempo, el defecto más frecuentemente encontrado sería que el sonido de la bocina más cercana al artista llegaría al auditorio ubicado, digamos, a unos 500 metros de esta posición con un retraso. O sea que escucharían la canción como si tuviera un eco incluido. También podría suceder que, al menos parcialmente, parte de las ondas se cancelaran mutuamente. Y ya para concluir, la segunda cosa que te quiero comentar es que, para quienes tengan mucha curiosidad sobre cómo se calcula el cambio de la velocidad de sonido en distintos materiales y temperaturas, tengo una videoclase con algunos cálculos de este tipo al final en este video. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrán encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo lo que aquí publicamos y suscríbete. Otra forma de apoyar la creación de contenido de este canal es mediante el botón Unirse, con lo cual, a partir de módicos pagos mensuales, podrás acceder a algunas curiosidades. La membresía más económica cuesta menos que un boleto de transporte público en casi cualquier ciudad. Visita mi sitio web donde puedes encontrar las referencias que consulté para hacer este video. Publico regularmente los domingos. Visita mi canal cada semana. Gracias y hasta pronto.